una consulta. Sí. Estamos haciendo una encuesta por la ciudad. ¿Qué opinan de la seguridad aquí en Villa Carlos Paz? Bueno, o sea, yo no soy de acá, yo vivo en otro lugar. ¿Viene de visita? Sí, o sea, estos días que he estado acá, o sea, todo tranquilo, o sea, no ha habido ningún problema. ¿Tiene familiares por acá que viven? Sí, tengo mis hijas acá en Carlos Paz. ¿Y ellas les comentan algo? ¿Qué dicen respecto a la seguridad? No, o sea, por ahora ellas no tienen problema, o sea, nunca han tenido, pero sí que hay, sí, hay inseguridad, sí. Pero por ahora, estos días que estaba acá está todo tranqui, todo bien. Así que... ¿Ven patrulleros circular o no se ven? Sí, sí se ven patrulleros y se ven aparte la policía, la ciudadana, esa distribuida sí. También, sí. No, sí, sí se ven policías por varios lados. Por el almacén donde vi mi hija, que toda esa zona hay policías también, sí. Así que, pero no, todo bien, hasta acá tranqui. Mira, nosotros somos turistas. ¿Las dos? Sí, sí, yo hace 7 años que vengo. Uh-huh. Y la verdad que es lo que más admiro es la seguridad que tienen. Hasta ahora jamás pasó nada, inclusive anduvimos por los parques de noche, madrugada, jamás nada. La verdad que sí, feliz. ¿Y donde paran también? ¿Se están tranquilas? Donde nosotros, el lugar, sí, el hotel sí. Y demás, sí, 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 ahí frente a la municipalidad estamos. Y la verdad que espectacular, muy, muy, muy bueno. ¿Se ven patrulleros, policías? Sí, vi patrulleros, que anoche yo estaba observando, pues yo justamente, nosotros vivimos en Buenos Aires y salís a la puerta y ya te asaltan. Y acá, bueno, veía patrulleros, bastante movimiento, cero gente porque la gente está todo el mundo trabajando, nosotros somos turistas, venimos de paseo. Pero no, bien, bien, espectacular. ¿De la seguridad? Sí. Para mí no hay mucha. ¿Se ha enterado de algún hecho por su zona? No me he enterado, pero veo como que no hay mucha seguridad últimamente. Bien, ¿qué estaría faltando? Como más vigilancia. Más patrullero. Más patrullero, más vigilancia. Para mí, yo creo que sí. Y nada más no en el día, sino todo el día, las 24 horas del día. Nada más sale a entrar a subir, dame en la mañana, en la tarde, en la noche no veo, veo muy poca. El día entero. ¿Y en distintas zonas también ve que está faltando, que solamente se van al centro? Bueno, por donde yo vivo en Los Sauces, casi mente yo veo más en el día, en la noche pasa muy poco. Y es ahí cuando se producen más los hechos delictivos. Exacto, creo que sí. Cuando ven que ya no hay inseguridad en la noche, ahí pueden hacer lo que quieran. ¿Me entendés? Bueno, okay. ¿Usted conoce quién es el comisario de la ciudad? No, mi amor, no tengo ni idea. Qué tema, ¿no? Es medio complicado. Complicado en el sentido que no vemos la seguridad donde hay. O sea, hay seguridad, pero no están donde tienen que estar, en una palabra. Se ve en la zona céntrica. Sí, se ve en la zona céntrica, pero no en los barrios. Yo vivo en Colina y hay mucha inseguridad. ¿Se ha enterado de muchos hechos en esta época? Y sí, allá hay de todo un poco. No me gustaría decir las cosas, pero hay cosas. ¿Y qué estaría faltando en esa zona entonces? Mirá, ahí tenemos el comando, ahí en la... ¿Cómo se llama? Cerca del poli, ¿me entendés? Está el comando ahí, pero de noche no hay... ¿Patrullaje estaría faltando? No hay patrullaje, no hay... No se ven los móviles, ¿me entendés? Y después, bueno, te enterás las cosas que pasan. Yo la veo mala. ¿Qué le estaría faltando? Más control. ¿Faltan más patrullajes, más efectivos por las calles? Sí, por las calles y por los barrios. Por los barrios directamente no entran. ¿A qué se debe? No sé. ¿Los ves solamente en el centro, entonces? Sí, en el centro, viste. Sí, mayormente en el centro. Viste, hay mucho control, pero en los barrios, nada que ver. ¿A qué se debe? No sé. ¿Y usted se ha enterado de hechos en este último tiempo, delictivos? No, viste, pero... Pero falta seguridad. Sí, porque yo me doy cuenta, viste, que hace muchísimo... A mi casa ya entraron 5 veces a robarme. Va la policía, saca fotos, pero y nada más, después de eso... ¿Dónde vive? ¿En qué barrio? Barrio La Quinta, Primera Sección. ¿Hay muchos robos en ese barrio? No, había, ahora ya, hace ya como 2 o 3 años que está todo normal, calmado. Pero a mi casa ya entraron 5 veces y saben el horario que manejo yo y va la policía, saca fotos y me dice vaya a hacer la denuncia. ¿Por qué quiere que vaya a hacer la denuncia si no hace nada? ¿Usted conoce al director de la departamental? No. No lo ha visto. No lo conozco. Muy bien. Ni sé quién es el comisario de acá. Vendría que sí, bastante bien. Uh-huh. ¿Ve controles, patrulleros por los barrios? En el caso de mi barrio, sí. Uh-huh. ¿En qué barrio vive?
A mí una cuadra y media. Ah, bien, que es zona céntrica. Es céntrica, sí, está bien. Siempre atento. Y... ¿Se ha enterado de algún robo, hechos delictivos últimamente? No, en mi barrio no, casi nada. ¿Conoce al comisario de aquí de Villa Carlos Paz? No, la verdad. No. ¿Nunca lo vio? Nunca lo vi. Ya no es tan seguro como antes. Creció ya mucho, ¿no? Tenemos demasiado. Ya en barrios donde yo vivo, por ejemplo, Villa Ernestina, eran lugares muy tranquilos. Y en este momento, con la gran cantidad de obras que hay, y el, digamos así, que ya no quedan casi espacios vacíos, tenemos robos casi todos los días. ¿Iban los patrulleros a controlar? Tenemos un buen servicio de patrulleros, tenemos alarmas comunitarias, incluso algunas de nosotras tenemos cámaras de vigilancia, pero no sé cómo hacen para que no funcionen o las tapan o de alguna manera se las ingenian. ¿Qué estaría faltando, señora? ¿Qué piensa usted? ¿Qué faltaría? Que el país se arregle un poquito, que la gente no tenga tanto hambre. Y que seguridad en este momento falta mucho. ¿No es cierto? Hay muchas quejas de los vecinos, hay muchos robos. A mi hermana hace 3 días que me entraron a robar a la casa también. ¿En qué zona, señora? En la calle Montevideo. No, perdón, Montevideo, no. Del puente, este puente, el central, el otro puente que está... ¿Es Casafús? No, más adelante. Uh-huh. Ahí en el barrio ese, en la zona esa, estaban robando en 3 casas. Seguridad falta mucho y es una lástima porque ahora cuando vengan los turistas otra vez, lo mismo de todos los años. Esperan que guarden el auto y ahí nomás van y roban todo. ¿Y qué respuesta han tenido la policía, en este caso su hermana? ¿Las han acompañado? Vinieron, creo que me dijo mi hermana que 1 hora después fueron, ¿no es cierto?, a la casa, pero después no te enteras más nada. En mi casa robaron hace unos cuantos años también, 3 veces me entraron a robar. ¿En qué zona vive usted? Al lado del instituto. Y sin embargo jamás encontré nada, jamás nadie supo nada, ¿viste? No. ¿Y qué piensa que falta? ¿Patrulleros, efectivos? En esa zona el patrullero pasa, ¿viste? Pasa, yo lo veo todas las noches que pasa, hace la ronda. Pero después en el día no se ve a nadie. Y están robando lamentablemente a mediodía, a la tarde, a la hora de la siesta. Ya no hay un horario para todo esto y es una lástima porque Carlos Paz no merece una cosa así, ¿no es cierto? Tendría que ser una zona más segura. ¿Usted conoce el comisario que está a cargo de la policía acá en Carlos Paz? No, yo no conozco, ¿viste? No. Yo tranquila, la verdad es que tranquila. ¿De qué zona es? Centro. Por eso puedo decir que estoy tranquila. Sí, pero ¿usted por dónde vive? Yo vivo en Las Malvinas, en el barrio de Las Malvinas. Y bueno, yo estoy segura ahí, pero hay robos. En el barrio ese hay muchos robos, sí, hay mucha inseguridad. ¿Conoció de algunos vecinos que sufrieron estos hechos? Sí, vecinos míos, vecinos del departamento, les llevaron el tender con toda la ropa. Así que sí. ¿Y qué piensa que está faltando? Más vigilancia en las calles, más arreglo de las veredas, porque yo me caigo siempre y son las veredas rotas que hay. No, mucho más limpieza en la ciudad. ¿Usted, señora, qué piensa? Mira, yo pienso que arreglarse no se va a arreglar mucho, pero bueno, esperemos que haya más seguridad. Sí, no me puedo quejar, te digo, porque... ¿Y conocen el comisario que está a cargo de la ciudad? No sé quién es la autoridad que está a cargo, nada. De cómo sé quién es el intendente nuevo. Me parece que no me acuerdo cómo se llama. ¿En el grupo de WhatsApp? De WhatsApp, sí. No, Seguridad Manantiales. Bien. Bueno, ¿y ahí tienen comunicación con la policía y colaboran? Sí. Por ejemplo, la gente pide, ve cosas raras y pide que ya manden un patrullero y lo mandan rápido. Yo te digo, no tengo problema porque vino en pleno centro. Bueno, yo, por lo poco que hace que estoy acá en Carlos Paz, era 1 año, la verdad que no he visto ningún problema. Yo me siento bien. ¿En qué zona vive usted? Acá en San Martín. Acá en pleno centro, digamos. En pleno centro. Bien. ¿Y nota que hay patrulleros, oficiales, efectivos por la calle? Sí, perfectamente. Está la policía al frente, prácticamente ahí, ¿viste? Así que siempre hay policía. ¿Y usted conoce quién es el comisario a cargo de la departamental? No, la verdad, no.
no puedo decir nada porque no sé quién es. Pero por lo pronto siente que es una ciudad tranquila, no se ha enterado de ningún hecho por la zona. No, ninguno. Yo por acá no sé, van centros, no sé, pero acá no. Todo perfecto.